Tasunya bo. Estel Palabra, legalmente y alarga el alcalde de Ciudad María Isabel Benclima con Salazar con el concejal del Distrito 1, concejal Kimer Olaso, cuando me encuentro según con él ese Olaso en el teléfono para llevar el problema que presentemente está enfrentando a los vivientes de Barangay Cahuit, Barangay Talisayan y Barangay Ayala cada vez en cuando te tiene fuerte aguacero y te sumí el de estos caserías de avenida. Es el cose confirmado si concejal Olaso durante la entrevista este jueves haga. Asigun con Olaso y llama según él con Mayor Ben para pedir si puede alocar el gobierno local fondo para arreglar el river protection na mencionado mga lugar para gente guinda na mga caserías de la avenida na tiempo de fuerte aguacero. Llaman cuento según él con el alcalde antes para suceder el hearing para el approval del 2021 executive budget. Y mi llamó. Nabdayo, sí, no. Ma'am, nabdayo, talaga kita. Abdayo, datang budget. Pili kong tiyo si pwede kita dali. Abdayo, valor de 80 million. Abdayo, budget para lina dato na river protection, ese tree. Tanto sliding firme na tres barangay, Talisayan, Ayala, and portion of La Paz. Abdayo, kong yun, taso niya, buo na. O sa mga yung pwede ase. Ese ka tala eksakto palabra, konsehal? Yes. Oh my yes. God. Si man, nasa pa, ban play, ban, mabacktrack pa niya mong conversation. Aha. Ako sa liberasan. Aha. Imidya mo! Después na segundo recibí el mga palabra desde con Mayor Ben. Dismayaw si Olaso este por causa el cosa lang asigun el tapidi amo para el development na mencionó barangay que tarda yata sufri. Imidya mo! Dismayado yo kasi porque manansina, di ba? Although I'm a student, estudiante, ta respeto. Si, si, estudiante di suyo, si. Sabi to, as of now, masinkin niya maestro yung maestro, masin sabi to, kida alto din niyo talang makita, no? Uh-huh. Yung status kanila, kiniganyan yung mga maestro antes, teacher din niyo talang maya, sir. Ay, they even call me sir now, please don't call me sir because my superior status ko niyo because you are my teacher. Mm-hmm. Masin na kaya kapitan, third mate sila, I still call them sir, ta respeto tayo. Mm-hmm. Na, pero magkere lang kami niyo kasi kanaton ang sige na kasi may send niyo ta ng political din niyo ki point is kere yo man-improve talaga mong barangay kasi desde ba tayo sir kasi kaya de grande kwanto opisyalis sa litras termino sila bira-bira na termino 4 termino ya kasi sila kusa ko na yung siyang naas eh imidya mo. Después, asigun el budget hearing, Nuay, asigun siempre pone fondo al gobierno local para tomar acción al dila problema na lugar. También di también asigun él con el congresista del Distrito 1, Jawo Jiménez, para ayuda a mirar el problema na dila barangay y otros cercanos barangay. Y mi llamó. Ah, sí, basically at my level at the city council, I try to approach them and talk to them. Ya pasa resolution dos veces o tres veces, ya pasa resolution, tapidi yo. To DPWH also na si pwede ba na locate funding to the talamakita dato na District 1 na congressman o na Honorable Jawo Jiménez si Tao Imanle and then dali rin kunin si Pondo dali rin kunin si Atensyon kay dali at Elena Ayala diba? So press barangay alita pekta kita nila magkita sir pwede dali kita cash keep na hente give giving lang hindi mo hindi mo hindi ang solusyon kita na komunidad dato arigla kita cash keep pwede naman sa later on lang eh imidya mo!